Estas son las muertes de famosos que se presentaron en 2018. Yo soy la doctora Jackie y esto es Salud en Corto. Pues señoras y señores, empezamos este video hablando de la llamada reina del soul, Aretha Franklin. Murió el 16 de agosto a sus 76 años por cáncer de páncreas. El páncreas tiene entre sus funciones la liberación de enzimas que colaboran en la digestión y hormonas que ayudan al control del nivel de glucosa en sangre. El cáncer de páncreas rara vez es detectado en etapas tempranas, ya que no presenta síntomas al inicio de la enfermedad. Como una de las funciones del páncreas es producir insulina, en etapas avanzadas puede debutar como diabetes acompañada de ictericia, pérdida de peso y dolor en la parte superior del abdomen. Algunos factores de riesgo para esta enfermedad son pancreatitis crónica, tabaquismo y diabetes. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes que padecen este tipo de cáncer fallecen en el primer año y los que son diagnosticados en etapas tempranas, solo el 20% vive más de 5 años. John McCain, senador por Arizona, héroe en la guerra de Vietnam, falleció el 25 de agosto a los 81 años de cáncer cerebral. Los gliomas son el grupo de tumores cerebrales más frecuentes en adultos. El tipo de glioblastoma de McCain era un astrocitoma y es uno de los tumores con peor pronóstico. Estos tumores se presentan con dolor de cabeza de reciente inicio y con características inusuales como convulsiones. Por lo general, estos tumores se detectan en fases avanzadas, dejándonos sin opciones de tratamiento. Después del diagnóstico, las personas tienen una supervivencia de un año. El pasado 12 de noviembre de 2018, Stan Lee fallece a sus 95 años de edad. Aunque aún no se revela el dictamen de la causa de muerte, sabemos que al final de su vida padeció enfermedades respiratorias y del corazón que se pudieron haber complicado terminando en neumonía. Pese a que la neumonía es una enfermedad relativamente frecuente y que en la mayoría de los casos no suele ser mortal, en ciertos contextos puede ser una enfermedad muy grave. Hoy en día sabemos que es la principal causa de muerte por infecciones en personas mayores de 60 años. Por otro lado, el uso indiscriminado de los antibióticos ha generado bacterias multiresistentes que causan formas agresivas de neumonía imposibles de tratar con antibióticos actuales. Anthony Bourdain, el famoso chef, se ahorcó en su habitación del hotel en Francia, donde se encontraba trabajando en un episodio para la serie de CNN. Bourdain se dio a conocer internacionalmente gracias a esta serie en la que viajaba a distintos lugares del mundo que no son muy conocidos y exploraba su cultura y cocina. La famosa diseñadora Kate Spade fue hallada sin vida en su departamento en Nueva York el 5 de junio a sus 55 años de edad. Los primeros informes revelaron que se habría ahorcado porque al parecer Kate enfrentaba una fuerte depresión por problemas personales. El famoso DJ sueco Avicii falleció a los 28 años de edad el 20 de abril durante unas vacaciones. Aunque la causa de muerte no ha sido revelada públicamente, su familia dio a entender a través de unas declaraciones que se trató de un suicidio. Mac Miller, el famoso rapero, fue hallado inconsciente en su casa de Los Ángeles por su asistente. Falleció el día 7 de septiembre a sus 26 años de edad. El músico ya había admitido su adicción a las drogas. Su muerte fue clasificada como una sobredosis accidental a causa de la combinación de cocaína, fentanilo y alcohol. Señoras y señores, como ven, el suicidio es un fenómeno global. Según la OMS, más de 800.000 personas se quitan la vida cada año. Se estima que ocurre un suicidio cada 40 segundos. Los suicidios son una tragedia y afortunadamente hoy en día se ha puesto más atención a estos sucesos y a la relación que tienen con padecimientos mentales, en especial depresión y abuso de sustancias. A nivel mundial, la mayoría de los suicidios ocurren en China y en México en 2016 se reportaron más de 6.000 casos de suicidio. Hoy la cifra de suicidio sigue aumentando. Pues señoras y señores, estos son los personajes más famosos que murieron en 2018. Son personajes que trascienden en la historia y para la ciencia nos dejan grandes retos en salud pública en cuanto a prevención y diagnósticos oportunos. Señoras y señores, esto es Salud en Corto. Recuerda darle like, compartir, suscribirte y deja tu comentario abajo.